En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el presidente del Banco Central de Nicaragua rindió un informe de cómo está cerrando el año el país económicamente y las proyecciones del 2024. Para el próximo año se espera un crecimiento que pueda alcanzar los 4.5% y una inflación proyectada en 4%. Se agrega a esto la estabilidad de los empleos. Las perspectivas económicas para 2023 han mejorado y son positivas para 2024. Esperando que se mantenga el dinamismo y este se fortalezca en el mediano y en el largo plazo. El Banco Central está ahora proyectando que el crecimiento económico de 2023 se ubique en un rango de entre 4 y 5% y que en 2024 se ubique entre un rango de entre 3,5 y 4,5%. Aún con los riesgos externos y climáticos que están latentes, la economía nicaragüense ha desarrollado suficientes fortalezas para mitigarlo. El país tiene un sector exportador dinámico, una mayor diversificación de la producción y el comercio, una mayor capacidad de ahorro y un sistema financiero sólido, así como políticas fiscales, monetarias y financieras responsables y equilibradas. Estas fortalezas económicas pueden contribuir a obtener un crecimiento y empleo superiores y una menor inflación que la prevista. Las fortalezas blindan al país frente a futuros acontecimientos adversos y son una condición clave para la continuidad del crecimiento económico y la estabilidad. El buen resultado macroeconómico es el fruto de las políticas gubernamentales apropiadas para una reactivación pujante. Los pequeños, medianos y grandes negocios han encontrado las salidas para sus emprendimientos e inversiones. Las políticas públicas han sido claves. En el acumulado enero-septiembre de 2023, al igual que en el acumulado de los últimos 12 meses. Asimismo, se ha mantenido un financiamiento apropiado, tanto de fuentes externas como internas, al tiempo que la deuda pública ha disminuido en términos del Producto Interno Bruto, y se ubica en un nivel sostenible de 60.2% en octubre de 2023. El desarrollo de proyectos de infraestructuras sociales y productivas han facilitado la atención y movilización de todos los sectores. Esto ha permitido los buenos resultados económicos en este año y mejorar las proyecciones para el 2024. Camilo Calero, Lo que se vive.